Vale, ya está, ya está, ya le he dado el mute. Porque resulta que estaba grabando una cosa para cosas con NDA. ¡Ay! Estaba grabando una cosa porque desde un footage para una cosa. Cuando se abre la NDA, veréis el qué es. Pero hasta entonces, no puedo decir nada. En fin. Sí, tócame en la oscuridad. A ver, equipo, ¿con qué mejora esto? Mejora con destreza. Bueno, no sube mucho, pero algo es algo. Inventario. Ya a ver si me das. Para subir de nivel necesito algo. Bien, puedo subir de nivel. Pues si subo las dos armas, porque mis dos armas son de destreza. ¿Puedo comprar flechas? Porque si el suelo marca el camino. No, no puedo comprar muchas flechas. Solo 12 flechas. Con eso lo espanta al dragón. Así que tocará. Ay, ¿por quién me manda a grindear? Un momento, que tengo que mirar otra cosa. Un momento, que estoy haciendo. Bien. Anda, Rafa. Me he hecho un retweet. Muchas gracias, Rafita. Sabes que te quiero. Muchas gracias, chacho. Rafa Aragón es un buen tío. Es profe. Creo que enseña videojuegos o hacer videojuegos. Es buen tío, seguidle. Fragmento de guitarrita, se me ayuda a las herramientas. Fin, hola a los que me estáis viendo. Me llamo Naru y me gusta jugar y ya está. Me gusta ser de tranquis. Muy de tranquis. Con calma, con calma. Bueno, esto debería acostumbrarme, va a pasar muchísimo. Tengo que recuperar mis pocas almas, pero son mis almas. ¡Viva! ¡Por favor!
Vale, ya está muertico. Se avanzaba por ahí, pero voy a ir por aquí abajo porque hay que explorar todo para que te maten de mil formas distintas. Y yo me pregunto si es que estoy matando a gente porque se me vienen acerca. No sé, no tiene sentido. Espada recta corta. Arma de cadáver olvidado. Aquí. Ah, un piquero. Vale. Con calma, con... Bien. A ver. Cuidado con fuego. Lo tendré en cuenta. Tiene sentido. Eso, oro. Cuchillos arrojadizos. Rompemalla. ¿Más cuchillos? Pues muy bien. Pero no los uso. No puedo hablar con él. Si no me acuerdo de lo que pasaba por aquí. Hay cosas ahí abajo. Está cerrado por aquí. Muy bien, pues muy bonito todo. Enaro, hola Godzilla, ¿qué tal? Pues muy bien. Para bajar. Este ya me ha matado unas cuantas veces. Corre, 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 corre. Ya está, aquí no me puede. ¿Por qué?
Pero si le ha dado. Que le ha dado. Kid Good, Naru. Kid Good. No sé, no me queda otra cosa. Quito esto que no tengo. Voy a intentar lanzarle cuchillos. Porque esto va a ser una pelea a muerte con cuchillos. O con bombas incendiarias. Que lo mismo da. ¡Venga! ¿Pero qué me hiciste de cagarse uno de estos? Francamente, te necesita una brasa. Get good, get good. Es la única solución que me dan a la vida. Ahí estamos. Gema básica. Pues muy bien, pues muy bonito. Ah. Bombas incendiarias. Hola, Liquidox. Buenas tardes. Bienvenidos a mi stream. ¿Te he visto alguna vez? Es posible que no. ¿Has dejado los objetos? Gracias por seguirme. En serio, bienvenido al stream y espero que te guste. Pues eso, muchas gracias por pasarte. Gracias por la oportunidad, en serio. Me da alegría. ¿Posible que me hayas dejado los objetos? Es posible. Ah, esos días os gordos. Ahí viene. Y por aquí va a haber más. ¡Epa! Pues bienvenido al canal y todas esas cosas. Si te gustas mucho, serías mi primer sub. Así que muchas gracias por todo. Tienes las normas abajo explicaditas y todo. Soy tranquilito. Y no tengo nadie. Eso es mi mayor problema. Y tampoco tengo gustos muy bien definidos. Talismán cazador no muerto. ¿Eso qué es? Recuperación de estos. Una vida limitada. Vale, venga, con calma, que esto me lo puedo tirar. No, no puedo tirármelo. Debería haber forzado mi arma. Bien, 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 bien. Uy. Y no deja armas. Intenta rodar. Gracias. Flor verde. Inventario. Parris. Uf, pro Parris, soy malísimo. Adiós.
Una espada ancha. Luego reviso las armas cuando llegue. Abajo la espada de. Abajo la espada de Astora. Abajo, abajo, aquí. Vale, yo voy. Pero estoy un poco mal de vida. Debería volver. Tengo que volver. Enemigo delante. Gracias. Prisionero delante. Que sin trozo, sin esto yo es que no me arriesgo a nada. ¿Qué hace seguir colgándose? Más bombas incendiarias. Está en un cofre en la entreplanta. Lo buscaré. Pero, uy, uy, que casi me mato. Uy, mira cuántos muertos. Muchas gracias. Teletransporte al santuario del enlace de fuego. Tienes un poco de fat roll, ¿no crees? No lo sé. No son suficientes almas. Pero mejoraré mi arma. A ver, está 126. 115 más 18. Coño, la espada ancha está bien. Aunque tiene más costo de PC, pero tiene más durabilidad y absorción de guardia. Aunque mejora mucho con la fuerza. Eso es bien. ¿Estaría bien la fuerza del arco largo? Supongo que sí. 90 más 100. Sí, está bien mejorarle. Tiene más base. A ver, ¿qué puedo vender? Esto no lo suelo usar. Las gemas me las guardo. La espada recta rota. Me las vendo. Y vendo uno de estos. Este escudo me lo guardo, me gusta coleccionarlas. Y poca cosa más. Algunas flechillas. Que no está mal. Pero necesitaré muchas flechas para espantar al dragón. Torre del muro. Y vamos, vamos, que nos morimos. Venga, por favor, ¿cómo te puedes hacer daño de eso? Ay, Dios mío, no me. Estoy rodeado de patanes. Por cierto, si queréis el juego está 10 pavos en el Humble Monthly. Este melón matas desde que se haga tonterías. Ay.
¡Ay! Lo malo de las flechas es que penetran. Sí, más un DLC. Está muy, muy bien de precio. Ya solo el DLC te cuesta 15 pavos. Aquí no hay absolutamente nada. Me sorprende. Me dijiste que en la entreplanta hay algo. Es muy sencillo. Tú entra en el link que está abajo ahí y te cuento cómo va. A mí me van a dar una comisión porque va por referido. Pero a ti no te va a costar un duro más. Este serán 11 pavos. Tú los pagas $12. Tú lo pagas ahora y una vez lo compres, ahora mismo te van a dar. Momento, nada, nada. Ahora mismo te van a dar este juego que yo me lo he comprado ayer, más el DLC. Luego, ya el día 2 de marzo. Justo, armadura de caballero. El día 2 de marzo, lo que van a hacer será, van a mostrar el resto de juegos del bundle y te los van a dar. Eso sí, tú cada 30 días vas a robar la suscripción y lo vas a pagar. Si lo pagas hoy, lo pagarás el 3 de marzo. Pagarás otro más. Pero puedes pagar perfectamente solamente un mes y luego ya cance y nada más pagarlo, lo cancelas. Y tú, ya con eso, ya no te tienes que hacer nada más. Como si fuese una sola compra. Lo que esperan es que tú lo renueves cada mes. Pero cada mes te van a dar al principio una serie de juegos muy buenos. El mes pasado estuvo Owlboy y Civilization 6, que yo los quería. Y me dieron el Life is Strange completico. Life is Strange completo por $12. Eso sí, los juegos que te salgan cuando acabe el mes, no los sabes hasta que acabe el mes. Es un riesgo? Mira, sí, eso es un poco riesgo. Pero también es cierto que te están dando el Dark Souls 3 por $12, que no son ni 10 euros al cambio actual. Así que, si lo quieres hacer. Tengo un enlace en los paneles. Simplemente le haces clic y ya está. Una espada. Escudo de gota y águila de plata. No me ha salido la espada. Bombas incendiarias. Así que si tienes cualquier duda, pregúntame. A mí me da la comisión, pero porque no tengo que poner. Pero aún así, no te va a costar un euro más. Así que. Si quieres probar el Humble, pues mira, lo pagas y nada más le des, lo cancelas. Y ya está, no te van a cobrar nada más. ¿Por qué tanto dolor? ¿Lo he explicado bien, líquido? Sí. Porque yo mejor no lo puedo explicar. No me apetece luchar contra esa mierda otra vez. Un objeto. Sí, acabo de comprarlo. Pues muchísimas gracias. Si lo has hecho a través de enlace, a mí me van a pagar comisión por el primer suscriptor.
Y si quieres comprarte algo más el bundle, pues tú lo decides. Más que nada por el DLC, que el juego ya lo tenías. Pues regala el DLC a un amigo. Tan sencillo. Porque te has ahorrado 5 pavos en el DLC. Y luego ya el día 2 de marzo te van a dar juegos extra. No me voy a morir aquí. No, no, antes de recuperar mis armas. Vale. Ahora toca acabar con este. Pues ahora, si no quieres pagar más, simplemente buscas para cancelar la suscripción. No, no, no. Y ya está, no tendrás que pagar nada más. Pero sigue siendo un señor preciazo. Me gusta. Si lo haces a través del enlace, si lo haces a través del enlace, pues perfecto, maravilloso. Luego ya, si ves que te gusta, luego ya lo renuevas. No me dan comisión si lo renuevas, pero yo personalmente he renovado. Vale, las almas. Pasa que por temas de publicidad en España. Uy, uy, uy. Que no me voy a morir, no me voy a morir. Por temas de publicidad en España, y tengo que decir si me patrocinan o no. No me queda más estos. Venga, no me jodas. ¿Por qué? Preis de sal tu madre. No digas tacos, que esto tiene que ser PG. Como el wrestling. El wrestling tiene que ser PG. Venga, volver al punto anterior. ¿Qué te estaba esperando? ¿Sabes esa parte donde invitas a alguien y te está diciendo durante días que va a ir y luego resulta que no va porque no le sale de los cojones? A veces me pasa. Ay. Que oye, si tienes la septicemia o tienes la apendicitis y si tienes que operar o te mueres, pues bueno, ay, ¿a quién le pasa? Todos nos estamos a punto de morir una vez. Vale, ya es el objeto que decíais. A ver. Bomba incendiaria negra. Vale, pues muy bien. Pues muy bonito. Y tiro una bomba incendiaria en vez de hacer nada, bien. Uy. Vamos, Naru, cálmate. Aquí viene el señor caballero. Muy buena, señor caballero. ¿Puedo matarle? No, claro que no puedo. Por eso tengo que matarte.
Ay. Nada, es que no se mueren fácil. Vamos a ver. He matado a un caballero de 5 veces tu peso. ¿Crees que me puedes matar fácilmente? Quizás. ¿Pero por qué atacas a la mesa? Si no te he hecho nada. Estáis viendo que ese botijo está flotando en el cielo, ¿verdad? Porque igual eso tiene magia. O solo es un bug. Pero eso habría que patentarlo. Que tampoco sé para qué se puede servir un botijo que vuela, pero bueno, ese no es mi problema. Eso se encargan los de marketing. Cero delante, por lo tanto intenta abajo. Si tú lo dices, tesoro, tesoro, ¿dónde? ¿Ahí? Déjate cara al final. Vale, me intentaré dejar caer al final. Ah, oh, vaya. ¡Fragmento de estos! ¡Eso es bueno! No he visto el cofre, tendré que subir de nuevo. Pues, por cierto, no te lo he dicho, soy tonto, a veces se me pasa. ¿Gran hacha? Eso es bien. ¡Ay! Vamos a ver. Nos vamos por aquí. Mato a este para que me intenta matar. Y según tú dices, yo me dejo caer al final y al final hay un tesoro. Ah, vale, no lo he visto. Es lo que te quedó así a color marrón, mierda. Espada de Astora recta. Eso pinta bien. La madre del cordero. Tiene más durabilidad y más físico, aunque las mejor. Aunque las bolas son un poco peores. Pero será cuestión de meter titanita. Joder, cómo va a estar para los de limpieza. A ver, tengo un señor gordo. Tengo algunos elementos a distancia. Y tengo miedo de que me mate. ¡Eh, gordo! ¡No puede matarme! ¡No puede! ¡Es gracioso! Está diciendo que tiene mucha resistencia.
Ah, eso no hace tanto daño. Pues ahora, epidural. Gema bendecida. Una ropera. Y digo yo, ¿por qué no coges cualquiera de las armas que esté ahí? Y diré, una brasa. Más brasas. Oh, Dios mío, ya sé dónde está esto. Ahora viene el monstruo este de hielo. A ver. Proyectil normal. Esto es si yo tuviese una ballesta. Que no tengo. Y a ver, vamos. Y otros más parguerillas. Unos cuantos más. Flor verde. ¡Hurra por rodar! No he ganado nada, me siento defraudado. Esto ahora mismo está abierto. Cuchillos arrojadizos. Hola, Glitch Hokage. Bienvenido seas al stream. Estoy jugando a Dark Souls 3. Me llamo Naru. Y eres bienvenido. Me gusta conocer gente. Ay, Dios mío. Ay, que me dio. Tú, que sé que estás vivo, ¿no? Ya te he matado dos veces. No. Bebe por tus muelas. Bebe como un japonés en el fin de mes. Madre que lo pega. Bueno, pues. Pues vamos a irnos. El perrito no estaba. Persecución hardcore. No punto exe. ¿Qué harías por seguirme, Glitch Hokage? ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo lo he hecho. ¡Ay! Por cierto, Chris, si quieres, este juego está por unos 10 euros en el Humble, el Monthly. ¡Ay! ¡Ay! Perdona, que acabo de comer. Ay. Reforzar arma. Algo puedo mejorar. Me falta titanita. Necesito más fe. Para la espada de Astora. ¿En serio? ¿Más fe? Welcome.
Pues no me queda nada. Bueno, voy a comprarme mis flechas. Un poco de carnita. No puedo subir de nivel porque patata. Así que bueno, a ver, déjame hacer cosas para cooperativa blanca. Dedo reseco. Ok. Ay, con calmita. Flecha de madera. Soy un poco loco con el tema de los escamas. ¡Están para eso! Bueno, con 100 flechas debería bastarme. ¡99 flechas! Sí, sin problemas. Vamos a espantar al dragón. Teletransporte, torre en el muro. Gracias de far. Ay. Solo os diré una cosa. Cuanto más gane con el Hammerbar y con los demás, mejores premios podré dar con los Okamas. Yo lo digo. Así que si sois Prime, podéis haceros Prime por un mes de prueba y darle al sub. Que dicho sea de paso, me tienen que validar ya los malditos emojis. Son pangolines, son lo mejor del mundo. Pantalones de. Voy a ver, pero esto. 10. Ya lo he soltado ya a cero. Pues esto puede salir bien. Bueno. Equipo. Venga, por favor. Bueno. Se me olvida que tenía que estar en un sitio seguro. Bueno, vamos a estar aquí un buen rato, así que podéis ir charlando de lo que queráis. Yo le tengo que estar dando para que. Estaba viendo tu estudio y se me llama la atención de que me sigas en Twitter. Puede ser. Me gusta conocer gente nueva.
Venga, por favor. No voy demasiado mal de flechas, la verdad. Pero te vas ya, que te vas a morir. Os dije que este iba a ser muy largo. Joder. ¡Y no vuelvas! ¡Crapa el alquiler! Uf, ha costado. Ya hemos soldado de acero. Voy a ver el equipo. Menos peso, pero menos defensas. Claro que sí, lo justo lo que quiero. Venga, vamos. Que he librado la zona. Que me interesa mucho. No he liberado la zona para que me vengas a joder. Una lanza. Bien. Quiero asustarse. A ver, nada más de cada de este veterano. Por fin. Un garrote. Más brasas. Pantalones de desertor, que ya tengo unos cuantos. Es como cuando tu madre te compra ropa que ya tienes. Una Claymore. Oh, bueno, esto ya es otra cosa. La legendaria Claymore. Es que me he estado viendo los vídeos de Forjada Fuego. He vuelto, se me había caído el wifi. No te preocupes, Alonso. Siempre eres bienvenido. Ay, el mímico.
No es que eso grite mímico. Pero grita mímico. Vale. Debo estar bien pesado, ¿no? Claro que sí, el Oye 115. Me gusta. Si es efectivo, se va. Santuario del Enlace de Fuego. Y si alguien da el botón de luz, pues estaría de puta madre. Ay. Teletransporte. Gran Muro de Lothric, que he abierto un atajo. Oye, a ver, ¿y tú qué opinas de los de Muzka? Vi un bar de Muzka y bueno, me pareció un humor que ahora mismo estaría muy, digamos, estaría un poco carca. Pero bueno, a cada uno le gustan cosas. A mí me gusta la lucha libre y sé que eso está dirigido por un tío bastante, bastante carca. Ballesta ligera, eso está bien. Es un... Así que para llevar aquí, pues solamente tengo que levantarla y dejar que el peso mate a gente. Parece fácil. Y habrá unos cuantos. ¡Joder! Bueno, vamos allá. Uy, ¿se puede subir por aquí? Sí, se puede. Rama de abandonado. El gordo ha vuelto. Le tengo que saltar. Ok. No. Yo me la espero. Ya he jugado un par de veces. Y he visto algún que otro vídeo. Pero se me borró la partida. Patata. A ver. Uno, dos, sí. Anillo del sacrificio. Oh, ya, coloco este anillo. Uy. Es lo de dar los objetos.
A los cuervos del santuario. No, ¿qué les tengo que dar? Si me dices que les doy y que me dan, pues hoy ayudarías. Es que ahora mismo estoy que no puedo. Pero viendo cómo voy casi. Me voy a la iglesia y. Lo que surja. Da la bomba negra y te da un trozo de titanita. Creo que el de las negras tengo. Ma, eso me ayudaría. Necesitas el Triskip o la llave que vale 20.000. Me coloco el Triskip. Voy a probarlo, ya, porque ya total. Oye, que muchas gracias. Autoridad de lanzar el fuego. Sé cómo es el tri-skip. Lo he hecho antes. ¿Cómo crees que tengo el anillo? Rey de serpiente de plata codiciosa. ¡Vamos! Vale, gracias. Normalmente te compraría esa llave para pasar por aquí. Pero si te lo montas bien. ¡Uy! Puedes pasar por ahí. ¿Sabes cómo es el tri-skip? Sé cómo es el tri-skip. De hecho, lo descubrí antes de que se anunciase. Esta carta de la armadura. Tiene sentido. ¡Uy, va! ¿Dónde va, Rattanplan? A ver, hay que coger bien el ángulo. Ahí estamos. Que cuando me salen 20.000 almas, pues igual. Equipo. Inventario. Dejar. Trozo de 70. Fragmento de hueso de ceniza. Tengo un fragmento, un hueso de regreso, pero. Vale, y tengo un fragmento de estos. Debería forjarlo. Un fragmento de hueso de ceniza me. Vale, pero ¿qué me da el hueso de ceniza? Si me lo podéis decir, que así me ayudas. Porque yo sé para qué sirve el fragmento de hueso de ceniza. Para mejorar la calidad del estus, no la cantidad. Te doy una escuda de cerdito. ¿Cómo que una escuda de cerdito? Será coña. Un brazalete.
¿Me dices ahora del brazalete? Joder, con el lag. Ay, que a ver, que yo subo, que a mí no me importa. Hola. Hombre del ojo rojo roto. Vale, muy bien. Es muy cute, pero eso te lo dije. Pero, ¿será cute, pero es útil? Cambiar, que me voy a morir igualmente. ¡Ay! A ver. Los de Tree Skills lo pusieron a posta, fijo. Me cago en. Me estoy enfadando. Pues no tiene un retraso, tengo que pulsar los botones con antelación. Ahí estamos. Ahí va, no te mates, no te mates, no te mates. Ay. Inventario. Dejar. Llamar. Brazalete de hierro. Ajá. Pues muy bien. A ver, no te digo que no esté bien, pero esperaba otra cosa más tocha. No lo sé, así como curiosidad. El mensaje. Nada. ¿Habrá algo por aquí? Es una basura, es una basura. A ver, es un tipo de azarete de hierro que si, oye, si vas con. Si vas en plan construcción de destrezas en la armadura ligera. Pues bueno, pues no está bien. Quería, es un poco más de regreso, también es cierto. Torre en el muro. Gran muro de Lothric. Uf. Vamos, repasemos. Pero muévete, no dejes que te dispare. Vienes. Pues nada. Sí. Bueno.
Jalar la palanca, oh Dios mío. Han puesto traducción latina. Hombre, ya se sabía hace tiempo que... Porque Dark Souls no le gustaba bien, traducir bien, pero todo tiene un límite. ¡Pero es que te he traído todo! Yo tengo la que me ha tocado en el Steam. No puedo decir más. Pero jalar no es una palabra que usemos en España. Vale, bien. Todo tranquilo. Y yo creo que es horrendo. Yo tampoco, será algo mexicano. Puede ser algo mexicano. Puede ser. Alcancemos a tirar de la palanca. Pues puede ser, tiene más sentido, eso que decimos aquí. Aquí hay uno tocho con una hacha. Camino oculto delante. ¿A qué te refieres con camino oculto delante? No, no hay nada. He jugado luego otro bombón. He probado la beta en la Play 4, ¿sí? ¿Encontraste fragmentos de titanita? Pues alguno que otro, sí. Pero he mejorado armas que no debía. ¿Por qué soy tonto? Pero ahora me preocupan más estos tíos. Armas recuperadas. Y lo siento, no tengo tiempo para molestarme con vosotros. Tengo que ir a que me mate este señor. Ah, mala, tengo que ir primero a la iglesia, vale. Ah, no, o no.
Pues muy bien. Por del Valle Boreal. Vale, con calma, con calma. El boss es facilito, sí. Pero no me acuerdo. Tenía que haber equipado más armas, pero bueno. ¡Pero! ¡Tenía vida! ¡Me estaba protegiendo! ¡Tenía energía! Me quito del escudo, pero no lo entiendo. A ver, tengo esto. ¿Puedo usar la...? No entiendo cómo funciona lo de cristal negro de separación, no. ¿Cómo se hace lo de que se apunte un amigo o encontrar a alguien online que me ayude a matar a alguien? Si alguien me lo dice, pues seré un poco más feliz. Vale, hasta ahí he entendido que está desaparecido. Me voy a quedar aquí haciendo los cuadros. ¿Ahora qué? A ver, de las señales de los demás. Ah, vale. Probablemente la parte del jefe haya señales. He oído cosas. Que para eso sirve estar a tener la brasa activa. Pero saldrán marcas. Vale, bien. ¡Ahí va! Veo unas marcas, ¿eh? A ver si aquí por aquí hay algo. No, no hay nada. Ya debería por haberla apurado un poco. No soy tan malo en esta zona, creo. Heavenry. Maestro de la espada. ¿A quién invoco? Esto parece un mago. Este parece el tío al que maté. Heavenry, conjurando espectro. Venga, vamos.
Maestro de la espada. Pues fantasma maestro de la espada. Vale, pues bien. Pues tengo que morirse. No te me mueres. ¿Lo puedo matar? ¡Ah, oh, genial! Se me ha muerto mi único amigo. Quiero llorar. Quiero llorar muy mucho. Una última vez. A ver, el día del hacha. Ay, Dios mío, qué mazón. Fragmento de titanita. En fin. Me pego de estos, me vengo desde la izquierda. Acabo con este. ¡No puedo de molestarme! Pasaje secreto delante. Más o menos es un pasaje. Tú, que me vas. Vale, esta vez si invoco a alguien, tengo que esperar a que llegue. Total. Vale. Este es un tío con Uchigarata y un escudo. Este está ni de coña. Pulcheria.
¿Vale? Vente. Pues venga. No te me mueras. No estoy leyendo el chat. Vamos, Pulcheria. ¿Qué podemos ganar? ¡No! ¡Se me ha muerto! Preserve tu pay, respect Pulcheria. Te queremos. ¿Quieres que te dé la ayudita? No lo sé. ¿Puede? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo me puedes ayudar desde ahí? Que oye, si lo consigues yo lo agradezco. Me del juego y me invocas. Vale, pues muy bien. Estoy en PC, sí, estoy en PC. Ay, Dios mío, ¿por qué tanto dolor en este mundo? Ok, ahora vas a la puerta. Tú avísame que soy tontico. Y me muero aquí, ya total. Es que haces las pucheiras. Ojalá pucheiras me hubiese dado un pucheiro. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, estoy muy desesperado de esto. Y ya me empiezo a cansar. Mira la puerta del boss. Pero a veces que igual el matchmaking está limitado. Sistema. Matchmaking activado. ¿Vale? Y en el menú de opciones. Cuando esté ahí te lo digo, ¿vale? Sistema, opciones.
de voz permitido, ajuste de inicio, jugar un... Vale, sistema. Por contraseña. Hola, caracola. Hola, cara. Pues si pones eso. Iba a poner hola caracola, pero no me daba espacio. Sistema, visibilidad restringida. Vale. Vale, ahora, inventario, las brasas, usar. ¿Qué debería buscar? Chorli, maestro de la espada, no. Nope. Henry, Chorli. Vale. La contraseña es hola cara. Guerrero de la luz solar, Chorli. ¡Praise the Sun, hijo de puta! ¡Praise the Sun! ¡Vamos allá! Gracias. No me queda otra cosa que confiar en ti. Pero porque soy malísimo. Y no quiero farmear en un directo. ¡La hostia el Chorli! ¡Es trampa! Debe ser Aska, perfecto, esa es. Gracias, Vituaso. Dice que va a ser el Praise the Sun. ¡Saltar de alegría! El año de luz solar. Gracias, Chorli. ¿Sigues ahí? No, se ha ido. Muchas gracias. Yo tengo que acordar el stream, pero ha sido divertidísimo. No te mueras, Naru. No, no me he muerto. Ya he ganado. GG. Pues muchas gracias, Chorli. En serio. Muchas gracias. Voy a probar una cosa del stream que me han pasado. A ver si se ve. Los widgets. Nada. Pues. Yo me tengo que ir ya. Voy a probar una cosa. Los créditos. Si se ven. Ahí están, abajo a la izquierda. Debería haberlo hecho más grande. Sí, debería haberlo hecho más grande. Pero bueno. Los créditos. El matador Nighthawk y los nuevos followers. El Shokage y Líquido. Muchísimas gracias a todos. Y...
Escribió Luis Salto. Luis Salto está suscrito. No me ha salido nada de que... Bueno, pues muchísimas gracias a todos. En serio. Nos vemos en otro stream cuando recupera la fe en la vida y no me muero tanto en Dark Souls. Iré farmeando. Muchísimas gracias y recordad, si queréis este juego, en el Humble Bundle lo tenéis por 11 euretes con el ni eso, ni 10 euros, unos $12. Y os viene el juego con el primer DLC, esa suscripción mensual, y luego el día 2 de marzo os darán más juegos y fin de la publicidad, que me dan comisión, que vamos a ser realistas. Si queréis apoyarme, donaciones, haceros suscriptores, podéis aprovechar el Twitch Prime, los que lo tengáis, o comprar el Humble Bundle. Así que muchísimas gracias.